Maestoso, adagio, rondó, allegro non troppo eran los tres movimientos de este concierto número 1 en re menor, opus 15, escrito en 1858 por Johannes Brahms y que acabamos de escuchar aquí desde la Sala Argenta del Palacio de Festivales de Cantabria con el pianista japonés de 31 años, Jun Mitahara, primer finalista de esta 20ª edición del Concurso Internacional de Piano de Santander Paloma Ossí, junto a la Orquesta Sinfónica Radio Televisión Española y con Pablo González en la dirección. Jun Mitahara, como decíamos antes, uno de los veteranos del concurso, con 31 años, ha interpretado un piano Yamaha. Los demás finalistas utilizarán la marca Steinway. Y nos comentaba que se siente muy contento y muy honrado de participar en este concurso. Dice que todo es increíble, la ciudad, la orquesta, el director, la organización del concurso. Dice que se siente como en casa y también comenta que eligió este concierto de Brahms porque le encanta. Ya lo ha tocado en una ocasión con orquesta, pero como no se tienen muchas oportunidades de tocarlo con orquesta,